¿Qué? ¿Un diente de oro? No hay mucha gente que los use. Habla con el dueño de la taverne de Chanquibois, cerca de aquí. Sería una pena que hubiera muerto. Encontré esa bolsa en el lodo. ¿Lo has visto? Un diente de oro. Solo conozco a alguien con un diente así. Vive con su hija en la Rue de la Verrerie, en el número 5. Nous avions convenu de 200 pièces. Qu'est-ce que je vais dire à maître? Nous allons bien trouver une solution. ¿Qué va a ser? ¿Un diente de oro? Sí, este de aquí. Y bien orgulloso que estoy. El diente de verdad salió volando en una pelea. ¿A dónde crees que vas? ¿Pero qué estás haciendo? ¡No hay escapatoria! Quelque chose les agite. Escúchame, no debes seguir así. Oh, Jaime, el padre de Bella salió a hacer fuera. Algunos mandados hace 3 días y no ha vuelto a aparecer. La abuela siempre está haciendo listas de recados para él. ¿Qué voy a hacer? No puedo dormir y apenas como. Mi padre ha desaparecido. Es fácil de reconocer. Alto, con un diente de oro. Puede ser un poco estricto, pero siempre lo hace por mi bien. Soy la abuela de la chica, que Dios la bendiga. Estoy muy débil para hacer recados, así que los hace su padre. Le di una lista donde le encargué unas cosas. No recuerdo todo el contenido de la lista, pero le pedí algunas cosas del mercader que está al final de la calle, en la Rue de Lombard.
el chivo expiatorio de Barreo. Cuando huyes a las colonias, la idea es no volver. Oh, sí, el hombre del diente de oro. Pasó por aquí hace unos días y compró unos zapatos y otros artículos. Luego se dirigió a una carnicería en la que nunca había estado antes. Me preguntó dónde estaba. Se dejó la lista aquí. ¿Pero qué quieres? Vendes pan en mal estado y tienes la cara dura de aparecer por aquí. No tengo nada que decirte. Señor, ¿por qué dónde está? ¡Cabrón! Esto por mi hermano. Eres incapaz de comprender que la nación necesita sangre. En tiempos difíciles se necesitan tipos duros. Vaya, no sé cuánto tiempo llevo inconsciente. Me dieron un golpe fuerte en la cabeza. Pensaba que era un cliente, pero me asaltó en mi propia tienda. Llevaba un abrigo de comerciante y un sombrero de tres puntas. Ah, y tenía un acento raro. ¿Escocés, puede ser? Tous les appétits, toutes les bourses, ouvre les cartes entières.
sí, el hombre del diente de oro. Pasó por aquí hace unos días y compró unos zapatos y otros artículos. Luego se dirigió a una carnicería en la que nunca había estado antes. Me preguntó dónde estaba. Se dejó la lista aquí. Je vais vous donner des épices. Je vais vous donner des épices. Je vais vous donner des épices. Je vais vous donner des épices.
¡Lo pagarás caro! ¡Oh, de cierto! El padre de Bella salió a hacer algunos mandados hace 3 días y no ha vuelto a aparecer. La abuela siempre está haciendo listas de recados para él. Sí, lo convertí en carne picada y se lo merecía, viejo miserable. Debería haberte hecho morcilla a ti también. Cortado en pedazos, ¿eh? Feo asunto. Pues elige un arma.